Historias inexplicables. Ya, tranquilo, Juan. Tranquilo, cálmese. Si quiere, tómese su tiempo. No se preocupe, yo no quiero que se ponga mal. Tomás, al contrario, hablar de esto me consuela un poco. Al menos puedo desahogarme. ¿Estás seguro? Sí. ¿Sabe una cosa? Usted me cae bien. Usted es diferente. No me trata como un loco. Bueno, ¿qué pasó después? Después que empezaron los golpes en la puerta, ¿quién era? ¿Quién es? ¡Responda! Vengo por ustedes. ¡Abran! ¡Abran la maldita puerta! ¡Hay un bravo aquí en la puerta! ¡Venga! ¡Déjenme entrar! Voy a entrar de todos modos. ¿Quién es? ¡Responda! ¿Y quién es? ¡Juan! ¡Vengo por ti! ¡Abre la puerta! ¡Deber, quién es! ¡Deber, quién es! ¡Deber, quién es! ¡Juan, cálmese! ¡No se da cuenta que no puede salir! ¿Es usted cierto? ¡Es el profesor Oscar Marín! ¡Dígame! ¡Ah, Juan! ¿Querías verme? ¡Aquí estoy! ¡Ven por mí! ¡Déjame ver! Llegado a nuestro encuentro. ¿Y no le gustó que lo despertaran de su sueño profundo? Exactamente, Tomás. Porque el profesor desde el comienzo se mostró agresivo, violento. ¿Qué pasó después del ataque nervioso, Natalia? Sin lugar a dudas, estaba siendo poseída por el fantasma. ¿Qué hicieron los jueces? ¿Por qué cree que no se lo llevó a usted? No sé. No sé, Tomás.
tomando, se lo juro que no lo sé. Pero no va a quedar tranquilo hasta que no me lleve consigo. Para mí no es más que la historia de un crimen horrendo, Tomás. Sí, eso es verdad. Claro que sabe que yo no creo que Juan haya sido el asesino. Todas las pruebas lo condenan. Y es muy sencillo. Sufrió un episodio de locura, los mató y después se olvidó de todo. ¿Pero por qué? Dígame por qué. Eran sus amigos. Además, Juan nunca ha tenido antecedentes de problemas psiquiátricos, hombre. Ese es su punto de vista, Tomás, y yo se lo respeto. Dígame una cosa, doctor. ¿Usted cómo explicaría esas muertes? ¿Ah? Porque si conoce el caso, usted sabe que murieron por una implosión de sus cuerpos. Bueno, le confieso que esa es una parte que no he podido dilucidar. Pero dígame cómo Juan hubiera podido provocar esa muerte, ¿eh? ¿Cómo hubiera podido provocar la explosión de sus cuerpos? Sí, también acepto que es una duda razonable. Pero eso no lo exime a él. ¿Ah? Eso mismo le pregunto yo. ¿Quién es usted y qué hace aquí? No, no, un momento. Yo pregunté primero. Pues qué, haciendo unos arreglos locativos a la vivienda, ¿por qué? ¿Qué? ¿Se le hace muy chistoso? ¿Tú no sabes qué pasó en esta casa? ¿Tú sabes? Pero tómelo por el lado amable, patrón. Es que como a esta casa hace más de un año que nadie entra. ¿Quién los contrató a ustedes? Pues, ¿quién va a ser? Los papás del joven que está como chifloreto. ¿Ellos van a vender esta casa? Y ustedes me están jugando una broma desde hace rato, ¿cierto? ¿Ustedes estaban correteando en la sala? No, patrón, no. Nosotros no. No, pero si nosotros acabamos de entrar. Yo sí cerré la puerta. Pero, por chuchito que no, nosotros no estábamos molestando por ahí, ¿no? Sí, para nada, no, para nada. Juan, ¿por qué amaneció tan inquieto hoy? Doctor, prevéngalo, sí. Dígale que salga ahora mismo de esa casa. ¿De qué está hablando? Él está en la casa, lo sé, lo siento. ¿Quién? No le entiendo, Juan. Tomás Cabal está en mi casa. Si él insiste en quedarse ahí, lo van a matar. Por favor, dígaselo, dígale que salga ahora mismo de ahí. Juan, por favor, no me diga que ahora también tiene dotes de clarividente. Doctor, yo le estoy diciendo la verdad. Vea, trate de comunicarse con Tomás Cabal y verá que yo le estoy diciendo la verdad, no le estoy diciendo mentiras. Está bien, lo voy a llamar, pero... usted trate de dormir un poquito. No me hable como si estuviera loco, yo le estoy diciendo la verdad. Tomás Cabal va a morir ahí. Si usted no le dice nada, lo van a matar, dígaselo. Óscar Guarín acabó con su vida en circunstancias que aún no logran esclarecerse. Nadie hasta la fecha sabe por qué el profesor escolar de física decidió suicidarse. Algunos alumnos lo encontraron pendiendo de una cuerda en el laboratorio del colegio. ¿Séptima puerta? Luisa. Ah, yo, Tomás, me estaba pensando. Estoy en la casa de Juan Leira. Entiendo. Precisamente estoy investigando sobre el profesor que se suicidó. ¿Sabe qué? Es que llegué a esta casa. He tenido como una sensación... rara. ¿En serio? Tomás, si quiere yo salgo para allá. La verdad es que no me gusta que usted esté solo. No, tranquila, igual. Creo que ya tengo la información. Por ahora. ¿Por ahora? Tomás, no me diga que usted piensa volver a esa casa. Pues si queremos esclarecer lo que ocurrió la noche de Halloween, tenemos que estar acá misma hora que los muchachos invocaron al profesor en la cuija. ¿Sabe qué, Tomás? ¿Por qué mejor no se viene para acá y discutimos esto, sí? Es que la verdad, todo este asunto me parece cada vez más escabroso.
mi doctor. No me vaya a decir que usted tan grandulón y creyendo en esas vainas. Tan chistoso. Mire, lo único que necesito es que les quede claro. Ustedes no pueden entrar a este cuarto, ¿de acuerdo? De acuerdo, doctor. Bueno. Pero ¿y entonces qué? ¿Cómo vamos a terminar los arreglos que nos pidieron los dueños de esta casa? No sé, los terminan mañana, pero no pueden entrar a este cuarto, ¿está bien? Camellandito pues, papá. Bueno, y al fin de cuentas, ¿quién viene siendo su merced? ¿Trajo una orden o qué? ¿No autorizas? Claro que tengo una orden. ¿Usted cree que yo voy entrando a una casa así como así? Ah, no, patrón. Esas cosas sí no me meto yo. Así que Caifás. ¿Qué? Pues cayendo con la orden, patrón. ¿O qué? Claro que sí. Sí, porque las cosas son como son, o si no, no son. Pues... Esto sería más interesante si yo supiera leer, patrón. Ay, ¿pero qué? Con su permiso, patrón. Ya. Salga. Le dije que no entrara acá, hombre. Más. Déjeme tranquilo, por el amor de Dios. Fuiste el culpable de todo. El que me despertó de sueño. Solo quería saber por qué lo había hecho. Porque había decidido acabar con su vida. Eso no justifica tu atrevimiento. No debiste haberme devuelto del lugar donde estaba. ¿Qué es lo que quiere realmente de mí? Dígame. ¿Acaso no lo sabes? Eres el único que falta. Los demás ya están conmigo. No. Yo no quiero morir. Yo no quiero terminar mi vida como la de ellos. Ya es muy tarde para arrepentimientos, Juan. Ven ahora. Nada de lo que digas lo impedirá. No. Tomás va a ayudarme. Me voy a mostrar que yo soy inocente, que yo no maté a nadie, que no estoy loco. De Tomás Cabal me encargaré en su momento. Ven ahora. No, evita que pase sufrimientos. Ven ahora. ¡Socorro! ¡Ayúdenme, por favor! ¡No! ¡Yo no quiero morir, por favor! ¡No! ¡Ya, Juan! Ahí está peor. Son conocidas las consecuencias funestas del llamado juego maldito. Aquellas que han decidido invocar por medio de la ouija seres del más allá terminan locos, muertos o convertidos en entes sin voluntad ni conciencia. ¿Aló? Ah, ¿qué hubo, Capi? ¿Encontró algo? ¿Los cuatro estudiantes implosionaron? Sí, algo me comentó Tomás sobre eso. Sí, entiendo lo que quiere decirme, Capi. Mejor dicho, que los cuatro estudiantes tuvieron una especie de explosión interna. Ah, Capi, ¿y qué ocasionó esa explosión interna? Bueno, entonces yo hablo con los de medicina legal, sí. Ok, muchas gracias. Cualquier cosa lo estoy llamando. Hasta luego. Afortunadamente se me quedó el palustre en el cuarto. Y eso fue lo que sirvió para saber que usted estaba desmayado. Sí. Sí, ya recuerdo. Recuerdo un aroma extraño. Antes de perder el conocimiento. Doctor, lo que yo no entiendo
es por qué usted se encerró tan pronto salimos. Yo no le eché llave. Ah, no sé, doctor. Yo no sé de esas cosas. Pero lo único que sí sé es que nos tocó forcejear la cerradura para poder entrar. ¿En serio? Claro, doctor. Claro. No le digo que yo dejé el palustre en el cuarto. Golpeé, lo llamé y usted no salió. Entonces me atortolé y fui y llamé a Carepuño para que me ayudara, hermano. ¿Carepuño? Sí, soy yo. Carepuño, esta es mi llave. Sí, mi llave. Que trabajo. Así le digo de cariño. Gracias, Carepuño. De nada, doctor. Bueno, yo creo que por ahora es suficiente. Tengo que ir a la oficina. Regresaré más tarde acá. Doctor, ¿en serio va a regresar esta noche? Sí, ¿por qué? Bueno, pues porque yo no creo en brujas ni en fantasmas. Pero es que esta noche es Halloween. Y con toda la historia que tiene esta casa de fantasmas y vainas, yo no vendría ni loco. Yo tampoco. No, es que... Eso aquí asusta. Piénselo bien, doctor. Sí, pero me apasiona más la verdad. Y eso le gana miedo. Si no hubiera sido por esos obreros, yo no estaría aquí. Tomás, después de lo que me acaba de contar, supongo que no pensará volver a esa casa y menos esta noche. No he encontrado ni una sola respuesta a mis preguntas. Ay, Tomás, no se porte como un niño chiquito, ¿sí? Eso, Misa, lo que pasa es que ahí hay algo, se lo juro, hay algo. No sé qué es. No sé si fue haber conocido a Juan y verlo como está. Es que usted no se imagina cómo está después de esa tragedia que le pasó. No sé. Tomás, no lo haga. No quiero que vuelva a esa casa y menos esta noche. Menos después de lo que me acaba de contar. Ay, eso de mayo es repentino. El aroma que usted me habla no me gusta para nada, Tomás. Y si usted sigue insistiendo, pues yo voy con usted. No. Está bien, yo... No, sí, yo me voy para mi casa. Está bien. ¿De verdad? Sí, sí, de verdad. De verdad. No, ya. Sí, es mejor que descanse, Tomás. Es lo mejor. Sí. Sí, usted me quiere decir que realmente estuvo en la casa de Juan Negra, en el lugar que ocurrieron los... Sí, así es, doctor. Doctor, ¿es verdad que él estaba gritando que yo corría peligro? Es más, me dijo que lo llamara, que lo previniera. Pero usted entenderá, no lo llamé por razones obvias, Tomás. Usted no le cree nada a Juan Negra, ¿cierto? Juan Negra es un paciente más para mí, Tomás, y un paciente con graves deficiencias mentales. Doctor, déjenme verlo unos minutos, por favor. Usted entenderá que estoy haciendo una gran excepción, ¿no? Sí, yo sé, doctor. Se lo agradezco. 15 minutos. Ni un minuto más. Hoy es noche de brujas. Hace un año pasó lo que pasó. Juan, esta noche voy a ir allá. Voy a ir exactamente a la misma hora en que el año pasado ocurrió lo que pasó. No lo haga, Tomás. Él lo matará igual que mis amigos. Juan, por eso estoy acá. Necesito saber cualquier cosa, cualquier detalle, por pequeño que sea. No hay nada que pueda hacer contra él. Él es como una víbora que lo muerde y le va inyectando su veneno. Juan, piense. Piense en cualquier cosa que me pueda ayudar, dígame. Una vez que lo llena, se cae hipnotizado. Luego lo matará. Hará que sus intestinos revienten y que todo su cuerpo funcione internamente.
vaya, Tomás. Tomás, no vaya. Regresan y asesinan a los invocadores. Son demonios enemigos del hombre que han pasado toda su historia conocida luchando contra la humanidad por cuerpos y almas. O sea que el espíritu de Oscar Guarín viene por lo suyo. Si Tomás insiste en involucrarse con los acontecimientos del año pasado, el precio va a ser muy alto. Los demonios son como ningún otro enemigo. Buscan reducir a la humanidad a esclavos que sufran a su placer y que vivan solo al antojo de sus temibles amos. Ay, Tomás. Conteste. Ya no habrá que invocarlo. La puerta que me trajo hasta aquí quedó abierta desde el año pasado. ¿Por qué se enfureció de esa forma? Mató a esos muchachitos. Importunar un alma atormentada es un riesgo muy peligroso. Si ellos no lo sabían, ya lo saben. ¡Tomás, sálvenos! ¡Sálvenos, por favor! ¡Tomás! Quiero que se vaya definitivamente. ¡Quiero que libere a Juan Neira de su maleficio! ¡Fuera, demonio! Thank you.
suceda. No quiero que volvamos a lo mismo, ¿recuerda? A ese estado de catatonia que tenía cuando llegó acá y que está presentando en estos momentos. Juan. Doctor, por favor impida que Tomás vaya a mi casa. Si él insiste en ir, morirá. Comuníquese a la séptima puerta y evítelo a toda costa. Juan. Juan, escúcheme. Enfermero, algo muy grave está pasando con Juan Neira. Necesito que venga inmediatamente con todos los medicamentos. Nada tenía que hacer aquí, Tomás. Tal vez Juan no recupere su cordura, pero sí iba a recuperar su buen nombre. ¿Qué es lo que dice? Que fue acusado de 4 asesinatos injustamente. Yo vine a limpiar su nombre. Jamás podrá demostrar que no fue él. ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame. No mató a Juan Neira. Me divierto con su dolor, con su locura, con su sufrimiento. Quizás esta noche lo decida. Me lo llevo junto con usted, Tomás. Desarrollar un encantamiento que derrote a los demonios, se emplean las campánulas, conocidas en Escocia por su relación con la muerte. Se mezclan con hierba cana y el bálico, y se ora fervientemente a los ángeles puros, que son por naturaleza los contrincantes firmes de los demonios. Bueno, ¿y de dónde voy a conseguir esos elementos ahora? No, yo no aguanto más. Si Tomás no viene hacia mí, yo voy hacia él. Si Tomás no me ha llamado es porque él está ahí. Si no está allá. ¿Aló? Tomás, ¿usted por qué no me contesta el celular, ah? Está totalmente desconectado de la realidad. Se llama catatonia. El paciente puede permanecer días y hasta semanas en la misma actitud. Creo que tiene que ver con la noche de hoy. Este joven hace un año mató a 4 de sus compañeros de colegio en la noche de brujas. Para él esta noche no es igual que para cualquier otra persona. Es increíble que un muchacho tan joven pueda llegar tan lejos. Pero eso fue lo que hizo. Hace un año fue acusado formalmente de homicidio, pero nunca llegó a la cárcel. Lo recluyeron acá porque perdió la razón. Asegura que no fue él, sino el fantasma de su profesor de física el que mató a sus compañeros. Luisa, está aquí. Me quiere matar. Tomás, tengo algunas contras, pero no sé cómo hacérselas llegar. Precisamente iba para allá. No, Luisa, no vaya a venir, no. No, dígamelo por teléfono. Yo voy a ver qué puedo hacer. A ver, espere. Es algunas mezclas de hierbas. Es campánulas con cana y bálico. Ah, y rezar con toda devoción a los ángeles. Bien. Mira, por nada del mundo vaya a venir. ¿Entendió? Bueno, está bien, Tomás, pero no deje de llamarme, ¿sí? Voy a ver qué puedo. ¿Aló? Tomás, conteste. Ay, Dios mío, está en peligro, no sé qué hago. ¿Qué hago? Muy bien hecho, Juan. ¿Se da cuenta?
Los ejercicios que tantas veces hicimos aquí no tienen resultado. Voy a llevar a Tomás Caballo. Él fue el único que creyó en nosotros. El único. Que no creyó que nosotros estuviéramos locos. Campanulas. Cana y Bálico. Ángeles de la bondad, ayúdenos por favor. Aguante un poco más, Juan. Tenía que venir hasta aquí para saber cómo se mantenía mi cuerpo físico. Y veo que está muy bien. Si todo sale como espero, pronto saldremos de aquí. ¿Que Tomás se encuentra esta noche en la casa de Juan Neira? Sí, doctor. Sé que Tomás está en peligro porque hace un momento hablé con él y la comunicación se cortó. Ay, mire, señorita, lamento ser tan escéptico, pero entienda que para mí esto no es más que otro caso psiquiátrico. Bueno, ¿y entonces por qué decidió llamarme? Digamos que por complacer una solicitud de Juan. Y hablando de él, de verdad me preocupa mucho lo que acaba de decirme. Ah, ¿me preocupa a mí? No creo que esta vez él logre superar semejante estado de postración. Pero trataré de comunicarme con Tomás. De todas formas, muchas gracias. Por nada. Y no se preocupe tanto. Estoy completamente seguro que a Tomás no le va a pasar absolutamente nada. Los fantasmas no existen. Todo esto no es más que un desvarío de Juan Neira. Sí, claro. De todas formas, muchísimas gracias por su llamada. Este psiquiatra debería venir a trabajar por lo menos una semana con nosotros y se daría cuenta lo equivocado que está. Ha llegado tu momento, Tomás Cabal. Esta es la daga poderosa del rey Bai. Al introducirla en la piel nos sangra y produce una hecatombe en los órganos internos. Entonces, esa daga explica la implosión de los cuerpos. Así es. Es la única prueba de que yo existo. ¿Quién? ¿Quién es el rey Numae? Los Numae querían acabar con nosotros los demonios. Pero de ellos solo queda esta vaca. Tricky, tricky, Halloween. Quiero dulces para mí. Tomás es apenas un espectador. Juan. Es Juan Neira. ¿Y esto? ¿De dónde salieron estas hierbas? Es como si alguien hubiera estado aquí y hubiera oído lo del conjuro. Esta es la cana. Esta es el bálico. Y esta, las campánulas. Sí, sí, así estaban ilustradas en el libro. Quienquiera que haya sido el que dejó esto es un buen indicio. O a lo mejor es el ángel de la guarda de Tomás que fue a cumplir su misión a tiempo. Déjalo en paz, Oscar. Tomás es apenas un espectador. Acabaré con él. Acabaré con los dos. Vuelo con el pensamiento, Oscar. No podrá hacerle nada. Esta noche me lo llevo a los dos, así sea lo último que haga en esta dimensión. ¡No! Devuélvame esa daga, Tomás. No compliquen más las cosas. ¡Devuélvamela! ¡Devuélvamela! ¿Escuchan eso? Juan,
secuestrar a Tomás. Voy a volver cuanto antes al hospital psiquiátrico. Acabamos con él, ¿cierto? A volver a jamás. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir? Te voy a ir, Tomás. Gracias por creer en mí. Gracias a Dios, todo salió bien, Tomás. Tengo que confesar, si fuera por mí, yo no estaría cachando el cuento. Entonces fue él. Seguro vino hasta acá a buscarlo y como usted no estaba, usted ya estaba en la casa, salió para allá. Claro, por eso fue que pues usted vio todo ese resto de hierba encima de su escritorio. Sí. Tomás, lo que no entiendo es dónde consiguió tan rápido esas hierbas, ¿ah? Él se lo dijo, el fantasma de Oscar. Y los cuerpos pueden viajar astralmente a la velocidad del pensamiento. Bueno, ahora sí a descansar. Va a descansar usted, yo tengo que hacer otra cosa. ¿Qué va a hacer, Tomás? Tengo que ir a ver a Juan. Es que le vi una expresión muy extraña, tengo que verlo. ¿Se da cuenta, Tomás? Juan está bien. Bueno, bien dentro de lo que es posible. Entró en estado catatónico esta tarde. Doctor, ¿me permite hablar con él un segundo? ¿Sabe que esa insistencia de ustedes ya es obsesiva? No, doctor. Simplemente yo le creí a él desde el principio y, pues, eso formó una conexión que jamás perdimos. Gracias. Simple interés periodístico terminó convertido en una verdadera noche de terror. El fantasma de Oscar Guarín cumplió su última venganza. Era la de llevarse el alma de Juan Neira, el único de los estudiantes que la noche de brujas lo invocó con la ouija. Estudiante cuyo único crimen fue jugar con fuego. Yo creyendo que con la daga y las hierbas del conjuro lo había destruido, comprendí que no podía evitar lo inevitable. Llegó el resultado de medicina legal. ¿Juan implosionó? No quiso irse sin antes salvarle la vida a usted, Tomás. La única persona que creyó en él.